Con estos ritmos, con la viragua, estamos acá de vuelta en Hola Latino en PlayStation 6.9. ¿Cómo estamos? Poniéndonos al día antes del viernes, ¿no? Exacto. Bueno, chiquillos, estuvimos celebrando obviamente nuestro quinto aniversario y también este fin de semana estuvimos participando en algunos eventos de la comunidad latina, incluyendo el cumpleaños de DJ de Latino. Fuimos ahí a celebrar en Muy Muy, estuvimos celebrando, ¿cierto?, tres cosas. Celebramos el cumple de DJ de Latino, celebramos que los Mambo King recibieron su residencia, así que les mando un abrazo gigante, Oye, y, sí, lo pasamos genial. exacto, maravilloso, y celebramos los 5 años de Ale Latino. Fue una fiesta fantástica, les mando un abrazo a los chiquillos, al Benja, a todo el equipo de South Media, a Luis que nos acompañó durante la noche, Oye, saludos a Cristian, que hace rato que yo no lo veía. exacto, A a toda la Carlos de Pemo gente, Field, a Nacho. En sí. realidad, donde vamos nos encontramos con harta gente y lo pasamos genial. Sí. Sí, no, Fue muy, muy buena la fiesta, la fue verdad, lo fantástico, así pasamos que les increíble. quiero mandar un abrazo gigante a todos los chiquillos. Y obviamente, fantástico con la fiesta. También los quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales, ahí en Hola Latino NZ, y que nos vayan a ver en Facebook Live, donde vamos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, al mismo tiempo que vamos en vivo en la radio. A no ser que usted esté escuchando esto desde Spotify, iTunes o Google Podcast. Oh, ¿viste? Fantástico. Claro, y no, y además, si la gente que está afuera por el tema del horario no puede directamente ahora, acuérdese que el video queda ahí en Facebook Live y lo puede ver tranquilamente después. Cuando llegue a su casa en algún otro horario, se sienta en el sillón, toma su teléfono, Y escucha con el perro, con el gato, lo tira ahí a la tele con ahora el por puqueco, con lo que sea. Escucha en el programa. Con un mate, ¿no? tomando sus ma oh, rico, un matecito, tomando sus matecitos, sí, comiendo sus unos alfajores, Matecito, qué rico. Oye, una acá Leandro sopaipillita. nos escribe desde el Facebook Live y nos pide América de Tiro de Gracia y Violeta ausente de los Jaivas. Creo que tenemos tiempo para una de estas canciones. ¿Cuál está más al ritmo del día de hoy, Jaimete? Hagamos un flip a coin. ¿Ah? Lo que pasa es que podemos hacer un cachipún, pero vaya a perder, Nico. Cachipún. Oye, es increíble. Cachipún, literalmente tenéis tres opciones. Esto es verdad, para la gente que está escuchando. Jimmy, por alguna razón, es el campeón del cachipún. Para la gente que no sepa lo que es el cachipún, que es algo, una palabra bastante chilena, el cachipún es el piedra, papel o tijeras. El clásico. Claro. El tema es que por alguna razón Jimmy nunca pierde. Es increíble. Así, ya. Mira, yo voy a ir por la canción de Tiro de Gracia. Bueno, me encanta Tiro de Gracia. Yo voy a ir por la de Violeta, vamos a O tocar la de esa, los búscala al Jaivas. tiro, ponela ahí porque Bueno, vaya a vamos, perderla. vamos. Dale. A la primera. Y para la gente que esté escuchando, vamos a decir. Ah, la primera no. Exacto. Y vamos a decir a la gente, porque obviamente si es todo un podcast, hay que decirle qué vamos a hacer. Entonces, vamos. Uno, dos, tres. Ah, no, po. Y ahora. A la tercera bajamos, pues ya. Uno, dos, tres. Oh, no puede ser. Me siento como Hércules cuando le cortaban el pelo. Para la gente que no Nada nos que está ver a Hércules le acompañando desde cortaban el el vivo de pelo. O Facebook, sea, había uno que tenía mucha fuerza y le cortaban el pelo y perdía la fuerza. Jimmy perdió por primera vez, No creo, puede el ser. cachipún, el piedra, papel o tijeras contra mí. Me voy. Yo creo Me voy. que el No puede estudiante ser. se convierte en maestro. Jimmy se está yendo del estudio. No, aquí está. Aquí No puede está. ser. Bueno. Me confundiste, me dijiste a la 1, a 2, a las 3 como que iba a bajar y no bajaste y Ah, eso es sí, la como chamba. excusa, la excusa. Es como chamba. Bueno, Mira. vamos con el tiro de gracia, ¿no? Vamos con tiro de Buen tema gracia. igual, buen tema igual. Ahí saludos para Leandro. ¿Cómo anda la cosa por ahí en Invercargill? Heladísimo, ¿no? Heladísimo, me imagino. Lloviendo, nieve y todo lo demás. Pero está bien, pues estamos en invierno. Eso. Vamos. Ahí está el tema. Lamentablemente, por temas de copyright, esta canción no puede sonar más de 6 segundos en Facebook. Así que la canción va a sonar completa en, obviamente, en Spotify, donde se graba el podcast. Porque si no, nos baja Facebook, nos baja el video. Porque no le gusta que la gente toque música. Así que la canción está sonando de fondo en el Yo programa. creo que a Facebook sí le busca, pero hay que pagar. No, ni siquiera te deja pagar. No. No. No, Elimina el en un Facebook. tema de copyright. Pero aquí está sonando este temazo. Mira. Deforestación, que es igual a la 10. Muerte y destrucción.
Mira, hace mucho tiempo que no escuchaba Tiro de Gracia. Creo que. Sí, po, no es lengua el otro. Porque son en lengua dura y él. Los que cantan en Tiro de Gracia. ¿Cachai tú? Tengo idea, de repente empezaste a hablar de lengua, dije yo, irá lengua con agregado, con arroz, con alguna cosa, No, estamos porque hablando de comida. te falta cultura de hip hop chileno, Jaime. ¿Te quedaste en qué, en qué No, te quedaste en cuando ese te tiempo cuando nos el... vinimos de Chile? ¿Te quedaste con el DJ Méndez? Imagínate, DJ Mendes. Esa versión fruna del hip hop del DJ. No, mal. Oye. Pasamos de la mantequilla a la margarina, sí, pero de una. Oye, No, pero no, bien ahí, DJ Mendes. mira, vamos a hablar, chiquillos, acerca de Colombia, porque celebraron su independencia la semana pasada. Con una tortilla paisa, ¿no? ¿Cómo le llaman? Bandeja Paisano. paisa. Bandeja paisa. ¿Cómo eso? Bandeja paisa es como un desayuno bacán que trae arepa y trae un plato típico, súper rico. No tenía idea. Colombiano. Mira. Mira. A ver, dime qué no. A Qué, pesar de que qué. las arepas son Mira, venezolanas, yo tengo harta ahí van información a acerca salir de todos los Colombia. colombianos. No, no. Yo No, sí. tengo. Mira, como decir que el pisco es chileno. No, el pisco es chileno. Que no te. Estamos hablando de Perú hoy día, así que hoy día el Perú, el pisco es de Perú. Sour. El pisco. Bueno. Es. A ver, tendríamos que ir y hacer ahí unas pruebas, unas degustaciones, y ahí Claro. uno podría decir, ¿sabes qué? No, si en realidad el pisco peruano sour es rico. Es rico. Lo prepara un poquito diferente, pero es rico. Oye, yo tengo acá algunas cosas preparadas para hablar acerca de Colombia, pero ¿qué nos puedes decir tú acerca de Colombia? ¿Cuál es tu conocimiento de nuestros hermanos colombianos? No tengo idea, porque nunca he ido a Colombia. No, pero conocimiento general, ¿qué tienes tú acerca de? Mira, Jimmy, No, Colombia. 5 años de experiencia apoyando a nuestra comunidad latina acá en Nueva Zelanda, No tiene chiquillo. idea de nada. De partida tenemos amigos colombianos, muy buenos amigos colombianos, así que para ellos un tremendo abrazo. Sí, pero Pero ¿qué estoy sabes recién de ellos, po, empezando, hombre? hombre, estoy recién empezando, déjame. Esto es como cuando vas llegando a la fiesta, no te sacáis ni la chaqueta y te sacan a bailar. No, no, pero al menos déjenme saludar a la gente, no sé, estoy recién llegando. Él, pues el que va a fiesta. Ya. ¿Qué sabí? Oye, La está bueno. cultura, la comida, el baile, la historia que también tienen ellos. ¿Y eso es? Sepo, pero si Ah, ya. estamos hablando de, estamos recién empezando con el tema. Esto, ya, mira, yo voy a partir entonces. Chiquillos, la independencia No de. sabíais lo que era una bandeja paisa, por favor. Bueno. Ese es el plato más importante para la gente de Colombia, el que le digas tú, porque es un plato popular. Es la gente, esa receta que hacía esa abuelita. La gente, tú le ponías una bandeja paisa al colombiano que está afuera y llora mientras se la come. Y yo, ¿verdad? ¿Cuál sería ese como el equivalente chileno? Uy, qué poder, poder. No sé si será entre una cazuela y unos porotos, pueden ser. Que la preparación es totalmente distinta, pero es como que tiene ese sentimiento. Lloro con los porotos, pero porque estaban súper calientes me quemé la lengua. Eso pasa, el zapallo. Con el El zapallo, sí. zapallo está envuelto y tú lo miras y no le sale vapor. Entonces te lo echas a la boca y cuando lo aplastas en el paladar, te quema. Y cuando lo aplastáis con el paladar, le pega el micrófono. Hoy hablemos de Perú. Mentira de Colombia. La independencia de Colombia es el 20 de julio. Entonces se celebró la semana pasada, si no me equivoco, fue el día. El día jueves. Iba a decir miércoles. Fue el día jueves. Y fue en 1810. Lo voy a decir en inglés. Lo voy a decir como en el 1810, viste que en inglés se dicen las fechas como de a dos, como en el 1810, no, en 1810. Colombia, la capital de Colombia es Bogotá y es el centro de las celebraciones. También en Colombia se celebra uno de los festivales de música más grandes de Latinoamérica, que es el Rock en Parque, que bandas del calibre de Metallica o, no sé, Foo Fighters van Ah, claro, estoy en el iPhone, y es un sí. evento gratis.
por lo que tengo entendido. Así que es uno de los eventos de música más grandes de Latinoamérica. La capital es en Bogotá. Y como buen país latino, la cena se toma en la casa en familia. Todos se sientan alrededor de la mesa, ¿cierto? Como, También tienen como, esa tradición. exacto, como Yo creo que la buena. mayoría de los latinos hacemos eso, ¿no? Sí. Y les tengo un dato curioso acerca de Colombia que les quería contar. Que aunque sea alrededor de solamente el 1% de los animales del mundo, Colombia tiene alrededor del 20% de todas las aves que existen en el mundo. ¿El ave mayo? Ese en Chile. ¿Y el ave palta? También. Ah, No las no. tiene todas entonces. Bueno, ¿Y quizá el ave María? nunca dije que tenían todas, dije que tienen 20% de las aves Ah, ya no está bien. que existen en el mundo están en Colombia. Está bien, ¿no? Está bien. Que lo encuentro bastante interesante. En Colombia, los exploradores españoles, les vamos a decir, llegaron en alrededor del 1500, pero no se quedaron en el país por el tema de las montañas No, pues de ahí hasta. fueron y se fueron a Perú, se robaron todo en Perú, se robaron todo en Chile. Y en Chile, claro. Pero también se quedaron en Colombia, pero 25 años después de que llegaron al continente. Esto es porque las montañas de Colombia eran muy buen clima, pero no daban, si no me equivoco, era porque no podían encontrar muchas joyas. Entonces, al final dijeron, ah, vamos a robarle a los lugares que ya tienen las joyas listas. Entonces, partieron con eso. Y en 1930, en 1538 ya se habían quedado con la gran mayoría de todas las riquezas que tenía Colombia. Así Pero que una mira, vez aún las así, porque encontraron. estaba con el español, Colombia no tiene su lenguaje, Pero ¿viste? todos los países latinos tienen ese su propio lenguaje. Fuimos todos conquistados por España. Claro, y ha ido evolucionando el idioma. Y yo reconozco cuando está hablando un chileno, a que cuando está hablando un argentino, a que cuando está hablando un cubano, a cuando está hablando un Un colombiano. colombiano. Exacto. Sí, todos tenemos ahí nuestro propio Pero es bacán dialecto. eso, encuentro genial eso yo. Esa pequeña diferencia en, no sé, como en el tono, podríamos decir, de la diferencia de los idiomas. Y de alguna manera igual todos nos entendemos a pesar de que a veces hay palabras que significan totalmente distinto uno con Exacto. otro, pero existe yo creo como una base que uno se puede entender con otros igual. Casi, casi en general, digamos. Claro. Oye, mira, acá Leandro está comentando y nos dice que los porotos, las cazuelas, las lentejas, las paltrucas, yo creo que esto ya a referencia de Ah, de las las comidas. comidas, nos dice que en Invercargill está frío, con mucha lluvia y sin pega. Lengua dura y Juan Sativo, eso los de Tiro de Gracia. Juan Sativo nos mandó un saludo a Habla Latino hace algunos años. Ah, claro. Ahí Oye, era. y sin trabajo por allá, que late igual, ¿ah? ¿Eh? Sí. Uy. A mí me gustan las colombianas, pero con respeto. Pero con respeto. Oye, hay hartas colombianas en Invercargill, así que hay una. Entiendo que hay. Hay intercambio de Colombia a Ibercargo. ¿Really? Sí, intercambio, de hecho, de varios países Mira, de Lita latino. dice el abejorro. El abejorro. Buena, buena. Mira, no, yo creo que el abejorro sí está en Colombia. Está dentro de la lista de los animales protegidos. Espero que no. No. Espero que no, o espero que no necesiten ser protegidos. Cuando Entonces. un animal está en la lista de animales protegidos, no es bueno. Si el Ah, animal no bueno. está en la lista, mejor, a no ser que esté extinto, claro. Y si era blanco, Claro, no está tinto. extinto, Claro. claro. Es decir, que el pájaro antes era tinto, pero se convirtió en blanco. Entonces, extinto. No, Huele a no, latino, no. donde nos reímos de nuestros propios chistes. No, no. Chiquillos, yo creo que vamos a ir con otra canción mientras preparamos un poquitito más. Esto es. Vamos con un poco de Juanes. Vamos con Me Enamora, un clásico. Ah, nos fuimos, pero a Colombia, pero en esos tiempos donde. De esos ¿Dónde? tiempos. Donde uno escuchaba a Gracias. Juanes. Vamos con el Claro. tema. Gracias, Jimmy, por tu aporte. Aporte. Wow, nos fuimos a Colombia en esos tiempos donde se escuchaba música. ¿Ok? Juanes, siempre en mi playlist de para manejar. Esos viajes eternos. Vamos, Juanes.
Nos fuimos a esos tiempos donde se escuchaba música. Jimmy tiene muchas de esas como comentarios que quedan para el futuro. Hemos Eso dicho antes, para la gente que escucha se habla llama latino, pensamiento profundo. se llama ser pao. Para la gente que escucha habla latino hace rato, sabrán que Jimmy tiene mucha historia. Ha vivido una vida bastante completa. Y siempre hemos dicho que Jimmy podría escribir un libro fácilmente acerca de su experiencia. La única razón por la cual no he escrito el libro es porque me cae de escribir. Básicamente. Pero un libro con las historias de Jimmy sería pero impresionante. Historias como cuando tenía 8 años y se subió al camión de la basura y lo siguió por todo el recorrido y volvió a la casa como a las 7 horas después. Historias como esta. Quería saber dónde se botaba la basura. O sea, ¿quién me iba a decir en ese tiempo? Había que ir a ver. ¿Y dónde se botaba la basura? 5 horas en la cordillera para allá lejos, ¿no? ¿Valió la No. pena? No sé si valió la pena porque susto frío, llegamos en la noche con mi amigo, pero Bien. supimos dónde se botaba la basura. Menos mal que después de eso no se nos ocurrió averiguar nada más. Historias como esta y algunas frases. Tenemos la frase que acaba de decir Jimmy el día de ¡Oh! Vamos a Colombia en esos tiempos donde se escuchaba música. Ok. En Chile estábamos haciendo algunos trámites. Bueno, él estaba haciendo unos trámites y acarreó a los cabros chicos, ¿cierto? A los trámites a mí y a mi hermana. Mientras estábamos ahí, ¿cierto? Queríamos ir a comer unos completos, si no me equivoco. Había trabajado todo el día, Nico, y me decía, andábamos. Tuvimos que caminar como 10 cuadras por el estacionamiento. Exacto. Me acuerdo perfecto. Y ya, estacionamos el auto, Ustedes querían tomarse un taxi. lejos, y caminamos a comernos un completo. Un completo, para la gente que no sepa, es un hot dog chileno, un clásico. Maravilloso. El tema, nos terminamos el completo y había que caminar de vuelta al auto. Y nosotros así, y si nos tomamos un taxi, si nos vamos así un poquitito más Nos habíamos rápido. tomado recién un jugo. ¿Cómo no íbamos a tomar un taxi? Claro. Y mi papá llega y nos dice, no, 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 chicos, vamos. Es bueno caminar porque caminar sirve para... Y se pone a caminar y se queda callado. Y nosotros así, para caminar. Y continúa caminando. Y nosotros así, caminar sirve para caminar. Y hasta el día de hoy está la historia de el caminar sirve para caminar. Lo que pasa es que a esa altura, como padre, estaba dispuesto a darles una charla No motivacional. estaba dispuesto porque no hizo nada. Eran las 8 de la noche, había que caminar 10 cuadras, nos habíamos comido un completo a la rápida. No tenía ánimo de darle charla motivacional. Así que, ¿saben qué? Caminemos al auto y se acabó la cosa. Había empezado con la mejor intención. Niños, caminar. Vi la cantidad de cuadras que nos quedan a la hora. Sirve para caminar. Ya, vamos. Se cerró la puerta. Eso. Esto habrá pasado hace casi unos 10 años y aún comentamos de las charlas inspiracionales de Jimmy en la casa. Y con estos ritmos estamos de vuelta acá en Puebla Latino, en Place 96.9. Estamos hablando un poquitito acerca de Colombia, un poco acerca de Perú, acerca de historias de Jimmy, si nos está acompañando desde el envío de Facebook. Acá les mando un saludo a DJ MJ, que nos está acompañando. Saludos amigos, Happy Monday, muchas Bueno, gracias. pasamos bien el sábado. Every Monday Bien is a happy ahí, Monday here entrenando. with Hola Latino. Oh, tu Oye, programa. ese día después de la fiesta nuestra de Hola Latino, aquí nosotros seguimos celebrando en la casa. ¿De verdad? Ay, no es broma. Oye, pero antes de eso, chiquillos, si usted recién se está sumando acá a este programa que va todos los lunes de 6 a 7 de la tarde en Plains FM 96.9, no dude en quedarse. Esto es Hola Latino, el programa más entretenido para la comunidad latina acá en la radio, ¿cierto? En podcast. También nos pueden encontrar todos los episodios. Y todos los episodios me refiero como los últimos 5 en YouTube, que lo hemos estado posteando para estar un poquitito más en YouTube y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Hola Latino NZ. Si quiere ver el en vivo, pedirnos alguna canción o hacernos alguna pregunta, no dude en revisar el en vivo de Facebook en Hola Latino NZ. Y estuvimos comentando acerca de ¿cierto? De nuestro aniversario, acerca de la fiesta de los Mambo Kings de este fin de semana.
Pero como Jimmy estaba comentando, el lunes pasado, cuando celebramos los 5 años, ¿cierto? Y aspirábamos la radio, ¿cierto? Y nos fuimos a la casa. Llegamos a la casa como a las 9:30. Con buena vibra. Con todo entusiasmado. Entonces llegamos a la casa, ordenamos algunas cosas, ¿cierto? Nos tomamos una copita de vino, pusimos el parlante y hicimos, yo creo que todos los latinos en algún momento, ¿cierto? De algún asado, tenemos este momento en el que llega el momento del placer culpable. ¿Sí o no? Claro. Era momento para abrir una botella, seguir analizando los años de Hola Latino, conversando, disfrutando. Pero Y en fue eso estábamos como Sabina, porque nos dieron como la 1 de la mañana, ¿no? las 2 y las 3. ¿Cómo sabía? Mira, el rey Huachaca. Pero lo entretenido fue que por alguna razón, terminamos hablando acerca de música infantil. Oh, de veras, nada que ver. Estuvimos hablando de música como por Terminamos bailando 30 minutos. cachureo a la 1 de la mañana. Estuvimos escuchando cachureo, escuchamos Mazapán, escuchamos 31 minutos, Movinola y aparecieron todas esas escuchamos. cosas y dije, ¿qué onda? Y los bailamos, ni siquiera los escuchamos. Pero fue muy divertido porque estábamos todos hablando y de repente en el speaker suena cachureo y todos nos quedamos callados y nos miramos Pero entre la todos. mosca era un temazo. La mosca, un Sí. temazo, la mosca. Oye, yo no tenía idea porque yo no escuchaba cachureo de que tenía, no sé, 8 años. Y ponemos cachureo cuando estábamos, ¿cierto?, celebrando ahí, para el latino, que se note. Para ti a la cámara. Y cachureo era súper tecno. Era como súper house. La música de cachureo. La debe haber hecho el Marcelo con su computadora en la casa, o sea. Era súper así como llena así como de sintetizadores y todo, y era. No, la pasamos. No, fue entrete. Después estuvimos escuchando Mazapán. La Monse en algún momento tocó al Topo Gillo. No sé si la Ah, gente no, ese sabrá ya quién. era cuando nos íbamos a ir a acostar. Ese fue el cierre, imagínate, Ese cerramos fue el con Topolillo. cierre. Era bueno el Topolillo. Íbamos a cerrar con. Íbamos a cerrar con Sandro. Con el temazo de Porque Yo Te Amo. Una de mis canciones favoritas de toda la vida, para la gente que me conozca sabrá que soy un viejo chico. Puedo ser metalero, lo que sea, ¿cierto? Pero si me ponen Sandro, uff, se me gastan las suelas del zapato. No que Sandro sea para bailar, pero yo le Eso, busco más a para ver, me bailar. quedó la duda. Y si ponen esos temas románticos, ¿por qué se te gastan los zapatos si ni siquiera puedes bailar? Porque me pongo a correr de la pena que tengo. Oye, pero ¿has escuchado las letras de Sandro? ¿O las letras así como de la música cebolla romántica? Es impresionantemente así No, desgarradoras. imagínate la gente que terminó una relación amorosa y pone esos temas. Oh, acá Imagínate. Alita nos comenta que en verdad estuvimos escuchando Cepillín. Oh, me Escuchó. cargaba Cepillín, me cargaba Cepillín. Sorry, no. No offense, pero No Cepillín, tengo idea man. por qué estábamos escuchando música de niños, pero estuvimos escuchando toda esta música después de tener la tremenda fiesta Sí acá o en no, Hola Latino. menos mal que no estábamos con ninguna cámara en ese minuto, Nico. Menos mal, man. Y Porque de si no, nos repente habrían dicho, ¿qué onda le pasa a empieza usted? así, ¿Qué le echaron a Cepillín, la torta, Cepillín weón? en la feria, Cepillín, clen, clen, la Y guitarra. hicimos todos los instrumentos, todo así una mímica de los instrumentos. Y en un momento estábamos hablando y yo y mi hermano nos ponemos a bailar el chuchuá. Me cargaron. Van a creer que me cargaron todas las canciones. No, no me cargaron todas, pero Pero te carga. hasta Barney salió en el baile, po. Pero te cargaba hasta Mazapán, po. ¿Cómo te carga Mazapán? O sea, no me cargaba más abajo, pero esa cancioncita tan así como, Súper no triste en sé. las letras, dice aquí MJ. Sandro era entero cebolla. ¿Quién? La DJ MJ. Sandro, sí. Sandro, totalmente. Yo siempre comparo la música de Sandro con la música de Bon Jovi. Es un estilo totalmente Dale. diferente, pero escucha las letras. Son las mismas letras. La comparación Pero del escucha las letras, disco. escucha, traduce Always de Bon Jovi y después traduce Porque Yo Te Amo de Sandro. Es la misma letra.
Nos saltamos de Sandro Bon Jovi, así, pero esto es como fogata Escuchamos Topo Chico, en escuchamos San Candy Candy. Antonio, ¿no? Sí, en un Sí, verano, así pero. como la fogata en la playa, que Oye, pasamos por ya. cualquier tipo Dejemos de hablar de música, de. Oye, cabros sí, pues en chicos, si no realidad. vamos a terminar hablando de ese pillín. Chiquillos, se Los viene. chiquillos de Inca Bros. Exacto. Vamos el viernes. Este Se viene el viernes, carril. 28 de julio, A comer. Dice Slice, A bailar. los chicos de Inca Bros están preparando un evento para celebrar el Día de Perú. Esto. Usted tiene que ir a la página de Dice Slice y pedir su horario, se está acá en Christchurch, para ir a pedir un poco y a comer y apoyar a los chiquillos de Inca Bros con un poquitito de comida peruana. Va a ser fantástico este viernes 28, que es el Día de Perú. Y justo También. ese día en la celebración, el mismo día, el viernes. Exacto, viernes No, 28. bien, ahí chiquillo, bien. En Oakland tienen otro evento que creo que es en. The Bull Rider, que lo posteamos en nuestra página de Facebook, así que si usted quiere ver la información de este evento, no dude en revisarlo en nuestra No, página y de ahí Facebook. mucho éxito para nuestros amigos de Perú. Los chiquillos están haciendo, los Inca Bros están haciendo este evento de comida. Y además para toda la gente de la comunidad Exacto. peruana que está en Nueva Zelanda en general, Para que lo celebrar este pasen bien, chiquillos. evento. Imagínense el Día de la Independencia un día viernes. Fantástico, O fin de semana sea, largo. tu cuerpo lo sabe, ya que ese día, ¿sí o no? Eso. Claro, te levantas con esa vibra y dices, viernes estamos de independencia. Sí, Sí. claro. Ah, no, mentira. P. No, R. U. deben tener un grito también. Pepe, Perú. No, yo creo que debe ser otro. Ahí le vamos a preguntar a los chicos cuando lo veamos este ¡Viva viernes. Perú! Bueno, ¿Cuál es pero el si le grito cambiáis las si letras, como que de cuadra Perú? igual. No sé, yo creo que los chiquillos deben tener su propio, así como grito. En Oakland, en The Bull Rider y en el Aotea Square, desde las 2 de la tarde, se viene un flash mob de rojo y blanco, ¿cierto? De Perú, celebrando allá en Oakland. También en Wellington, la Embajada de Perú está preparando un evento que tiene presentaciones de baile, que tiene ¿Cuándo eso? comida. ¿El viernes? No sé si el de la embajada es el viernes o es el sábado. Así que déjame confirmar esta información. Lo tengo aquí mismo. Wellington. Esto es para en Wellington. Independence Day. Come along to today's trip to reunion course lunch. Esto es el sábado 30. Mira qué bueno. Y tienen un evento que va desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que incluye distintas partes. Entonces son $40 por persona por el día completo, que incluye todas las actividades, que incluye la comida, que incluye Eso las está bueno. presentaciones. O usted solamente puede ir por la comida, que son $25 por persona, o solamente a ver las presentaciones y los shows, que son desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Está buenísimo. Y esto está organizado por The Peruvian Association of Wellington. Y si usted le interesa ver y está en Wellington, no dude en ir a ver este evento. Y Acá en acuérdense que Christchurch. su embajada en su vida, como En todo, exacto. Con eso, chiquillos, se nos está acabando el tiempo. ¿En Así que yo les serio? quiero contar un poquitito acerca de algo que no hablamos hace mucho tiempo, que es nuestra cápsula ecológica. Jimmy. ¿Qué es la cápsula verde, Nico? Oh, mira, estaba listo. Estaba listo. Para la gente que no cachó, yo siempre le pregunto, que no entendió. Yo siempre le hago esa pregunta a Jimmy para tirarlo abajo del bus, ¿cierto? Throw you Thank you. under the bus. ¿Y qué hay en medio? Bueno. La cápsula ecológica es el segmento de nuestro programa donde hablamos sobre el medio ambiente. Lamentablemente ahora es el medio ambiente porque no lo hemos cuidado. Antes era un ambiente completo, pero ahora Ya solamente nos vamos en queda el el medio medio, así que ambiente. hay que cuidar lo que queda. Exacto. Sí, claro. Así que chiquillos, el día de hoy yo tengo un poco de información acerca de el café. Díganme, ¿quién no se toma un café en la mañana Un para café. empezar el día? Hablando de Colombia, justo te iba a decir que Colombia tiene Además. buen café, pero el café más bacán que me he tomado en toda la vida fue en En Perú. Perú, bueno, sí, es que no hemos ido a Colombia, pero fuimos a Perú. Claro, Pero es fuimos a verdad, Sucre. el mejor café que hemos probado es probablemente el de Perú. Y Eran 15 Red Bull en una pura taza. no fue en una cafetería, no fue así como en café tasting, fue en un market tomando desayuno. Hecho por una señora que nos dice, ¿le hago un Subí café? a Machu Picchu y volví como tres veces. Exacto.
Ya contamos la historia, pues se te va a acabar exacto, el tiempo. Jimmy no tomó el bus para llegar a Machu Picchu, corrió. No, yo me fui corriendo, dije, nos vemos allá, dije. Me llevo sus bolsos. Tengo información acerca del café, ¿cierto? Todos nos gusta tomarnos un cafecito en la mañana para empezar el día, pero les cuento que si usted está tomando café desde maquinita, quizás intente ver algunas otras opciones, ya que todos estos pods que uno le pone, ¿cierto?, a la maquinita para que le haga el café, todo ese plástico es plástico que no se puede reciclar. Hasta el momento, claro. Sí, hay unas empresas que cambiaron ese pod por aluminio. Exactamente. Claro. Pero por la misma razón, la gran mayoría no va a reciclar. La gran mayoría hasta el día de hoy no se pueden reciclar, y toda esta cantidad de plástico y de metal, porque tampoco el plastiquito que se el rompe LED, cierto, claro. Se puede reciclar, nada de esto se puede reciclar, todos terminan en la basura, cuando el café en sí, que usted puede hacer en un planch, es totalmente reciclable. Usted tira ese café al compost, lava el planch y está listo para hacerlo de nuevo, o lo tira al verde, ¿cierto? Pero a las plantas, si usted está ocupando uno de estos pods para tomar café, revise si usted puede encontrar una máquina que tenga el pod de aluminio, ya que estos sí se pueden reciclar de una manera más fácil, o en general, pero la gran mayoría no se pueden reciclar. Y sí, en el fondo es tratar de buscar consumir productos que en el fondo el waste no sea un landfill. Exactamente. ¿No? Acá lo yo les que tengo uno consuma en el fondo, que después no termine botando ese... Hay muchos, muchos productos que parten con una súper buena intención, pero que al final el waste genera un tremendo tema y que nadie lo resuelve. Entonces... Exacto. Mira, acá en pantalla yo les tengo un... está muy grande. En pantalla yo les tengo un artículo que es Are Coffee Pots Bad for the Environment? Este artículo va a estar en nuestra página de Facebook si usted lo quiere leer. Es un artículo completo de un estudio completo. Vamos a eliminar acá. De un estudio completo que se hizo acerca de si las bolsitas de café, ¿cierto?, los pods, son malos para el environment. Es un artículo completo con diagramas y con mucha información que explica de cómo se hacen, cómo se crean, obviamente cómo la gente los bota a la basura, y they end up in the landfill. Básicamente, es importante leerlo porque eso es un tema que se hizo muy famoso, esas máquinas con los pods para el café. Exactamente. Muy, muy, muy famoso. Todas las marcas las tienen, Nespresso, Starbucks, todos los tienen. Ahora, ¿cuáles de ellos realmente están haciendo algo? Exactamente. Al final de este artículo tiene algunas opciones, como por ejemplo puedes hacer tus propios pods, que los puedes reusar si es que tu máquina lo permite. Puedes reciclar lo que tú puedas, básicamente vas a tener que tú cortar un poco el plástico para hacer que este plástico se pueda reciclar, o algunas veces vas a tener que sacarle hasta el color que tiene, o simplemente tomar menos café de pots, o tomar té. Buscar otra alternativa. O buscar otra alternativa. Hay alternativa, exactamente. Hay alternativa. De hecho, me he dado cuenta que, bueno, tiempo atrás, mucho tiempo atrás, ¿no?, en Chile se utilizaba que tú llevabas tu propio vaso de café y en las cafeterías te llenaban tu vaso. Acá se ocupa eso y de hecho te dan un descuento. Se está empezando a usar ahora, no hace mucho, encuentro yo. ¿No? Siempre. ¿Sí? Están los Keep Cup. Y si usted, porque de hecho, en Nueva Zelanda... mucho vaso de café en los basureros, en la calle, aquí se consume mucho café. Exacto, mucho café. Y ese vaso que trae ese como... ese seal por dentro, porque obviamente para que no es de cartón. De hecho, cofero, los vasos de café no se pueden reciclar tampoco. Y el LED tampoco, el plástico. Exacto. Entonces hay un tema y hay mucho consumo. Entonces nadie se está haciendo cargo de... Entonces, mira, un consejo antes de que nos vayamos el día de hoy, porque tenemos que cerrar el programa. Si usted está en Nueva Zelanda y usted quiere tomar un café, elija un café que no sea de pod, porque no se pueden reciclar. Y si usted se va a ir a comprar un café, chicos, les recomiendo que lleven su propio vaso de café, porque muchas de las cafeterías de Nueva Zelanda, si usted lleva su propio café, su propio vaso, les dan un descuento, porque incentivan a que la gente lleve su propio vaso de café para reducir el waste. Claro. Y con eso, chiquillos, pero si yo voy a comprar... tenemos que ir. Así que con eso, chiquillos, estaremos de vuelta la próxima semana para escuchar
Lo que Jimmy quiere decir, que Así es, estoy no se seguro que es puede. una broma. No, siempre creen que yo estoy bromeando. Lo pueden escuchar desde el en vivo. Muchas gracias, estaré de vuelta la próxima semana. Wow. Eso. Ahora sí. Es el primer programa que tenemos después del quinto aniversario y nos pasamos por 3 minutos. Bueno, Exacto. nos van a Y retar de nuevo. exacto, no quiero que nos reten. Así que Jimmy, ¿qué querías decir, sorry? Si tú Adelante. vas a la cafetería con el vaso de café, ¿a qué vas a ir si ya llevas el vaso de café? Sabía. Mira, menos mal que pagué el. Pregunto yo. Aquí leyendo los comentarios. Candy Candy. Todavía hablando ahí, cierto, de nuestras cosas. Palomas con papas fritas. Nos dice Leandro. ¿De qué estuvimos hablando? ¿De qué cosa? No sé a qué se refiere. Prefiero Popín. Bueno, chiquillos, con eso estaríamos de vuelta ya la próxima semana. Vamos a subir ahí algunas cosas acerca del Día de Perú con la comida maravillosa que es la, ¿cierto? La cultura culinaria que tiene este país. Y acuérdense, chiquillos, de no solamente la gente de Perú, ¿eh? Nosotros los latinos siempre nos caracterizamos aquí por apoyarnos unos con otros. Es la idea cuando uno ya está fuera de su país. Exacto. Somos todos latinos, ayudémonos, apoyémonos unos con otros con respeto. Y apoyar a los chiquillos el viernes que van a tener su evento de comida y a pasarlo bien. Exacto. Aprovechen de ir a visitar, va a haber una buena vibra, va a haber buena comida. Pásenlo bien todo el fin de semana. Así que mucho éxito a todos los chiquillos y mucha felicidad a la gente de Colombia y de Perú. Un abrazo para todos. Que Y con tengan eso, muy buena semana. chiquillos, Cuídense. no duden en seguir las redes sociales de Hola Latino para ver. Los siguientes invitados que tendremos en el programa para ver más información que vamos a estar subiendo. Si quieren leer el artículo de El Café, lo vamos a postear en nuestra página de Facebook igualmente. No duden, obviamente, revisar nuestra página de Facebook. Hemos comenzado una página de Buy Me a Coffee, que es una página de donaciones. Si a usted le gustaría apoyar este programa de Hola Latino, a que sigamos apoyando a toda la cultura. Y a toda la gente y la comunidad latina que ya está en nuestro país, no dude en ir a esta página y donarnos un café. Si usted tiene unos $5 para comprarse un café y le gustaría regalarnos un café, no dude en ir a esta página Y y es un café comprarnos. virtual, así que con ese café no vamos a contaminar el ambiente botando el café, el vaso. Claro. Estamos ayudando al Es verdad. ambiente igual y nos está ayudando a nosotros. Eso, así que si nos quiere comprar un café, sería fantástico. Esta página es algo que nos puede ayudar mucho a seguir con Hola Latino, ya que Hola Latino es un programa totalmente voluntario. No recibimos nada a cambio por hacer este programa, solamente el apoyo de ustedes. Así que si usted tiene, cierto, un café que nos quiera donar, está la página en Puede nuestra ser página de café Facebook. claro, café oscuro, Lo que usted quiera. cualquiera. Exacto. Con eso, chiquillos, estaríamos de vuelta ya la próxima semana. No duden en revisar nuestras redes sociales para saber quién viene la próxima semana. Y con Nos vemos, eso, chiquillos. Un chao, chao. abrazo, cuídense.